Es un hermoso día, hijo. ¿En serio? No lo había notado. Masit, no espero que te olvides de Neriman y que la borres de tu mente tan rápido. Gracias por ser tan comprensiva, madre. Estoy agradecida por lo que hiciste por nuestra familia. Estoy orgullosa de ti por valorarnos más. Ojalá yo pudiera estar orgulloso de mí mismo. Desperté viviendo una pesadilla. Pero ya se acabó. Ya todo estará bien. Lo sé, madre. Se acabó. Porque Neriman y yo nunca podremos ser felices. Aunque supongo que no podremos rendirnos tan fácil. Masit, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Nos vemos. Papá, voy a ir con Farille por un momento. Está bien, mándale saludos. Neriman, se me hace tarde. Hermano, ¿las niñas salieron? Acaban de irse. Ay, pero qué mala suerte. Creo que Saika olvidó estos archivos en su habitación. Que vuelva por ellos si son importantes. Ponlo sobre la mesa. Y, Gulter, ¿alguna noticia? ¿Noticia de qué, hermano? ¿Tratas de distraerme? No, ¿por qué te distraería? Ayer hablé con Neriman, como te dije. El papá de Masit ha estado muy enfermo. Dijo que hablaría con él cuando su padre se recupere. El hombre está enfermo. ¿Cómo quieres que venga a la casa? Pero no hay ninguna prisa, ¿verdad, hermano? Sí, claro. Que se mejore pronto. Parece que vas a la escuela de Sinasi todos los días. No todos los días, Aika. Solo voy a caminar un poco. Ah, ¿vas a tomar aire fresco? Nos vemos. Sí, nos vemos. Buenos días. Esto es... mi nueva canción. Todavía le falta, pero hasta ahora suena bastante bien. Qué bueno. Ruya, pensé sobre lo que hablamos. Tienes razón con empezar desde cero. Puedes confiar en mí. No pienso echar a perder esto por nada. No solo se trata de trabajo lo que estamos haciendo aquí. Lo que hacemos en este lugar es ir construyendo nuestros sueños y no pienso renunciar a ellos. Yo espero que puedas perdonarme. ¿Qué estás haciendo aquí, Masit? No me dejaste otra opción, Neriman. Lo siento. ¿Por qué? Por esto. Masit, suéltame. ¿Qué estás haciendo?
Tenemos que hablar. Textiles Arcauglú. ¡Gulter! ¿Hermano? ¿Esto pertenece a donde Saik está trabajando? Sí, hermano. Pero bueno, ya la llamé. Y me dijo que no son tan importantes. Esto es increíble, Gulter. ¡Esto es increíble! ¿Hermano? ¿Hermano, qué pasa? ¡Cálmate! Cálmate, hermano, por favor. ¡Hermano! Te diré todo y vas a escucharme. Esta vez voy a hablar yo. Mi matrimonio con Pelín solo es obligación. No existe nada entre nosotros dos. No existe nada. Aprecio que me lo hayas dicho, Masit. Me hace sentir mejor. Estamos en bancarrota. Mi padre lo perdió todo. Y casi le da un ataque al corazón. Por eso decidió arreglar este matrimonio, para no perder las acciones que tenía con la familia de Pelín. Y no me dejaron otra opción. Sí, está bien. Ser pobre es duro. No podías hacer nada más. Nerima, ¿no puedes entenderme? Masit, ya te dije que entiendo. Solo déjame repetir lo que me acabas de decir, porque no sé si lo pude entender bien. Estaban en bancarrota, y la gran compañía Arcauglú y todos dependían de que tú hicieras algo, ¿verdad? Hijo, debes escoger entre el amor y el dinero, y es obvio que tú escogiste el dinero. Jamás imaginé que pudieras pensar de esa manera, Masit. Neriman. Pude convencer a mi papá. De hecho, piensa que me voy a casar contigo y que vamos a ser felices. Y ahora no sé cómo voy a explicárselo. Papá, todo fue una mentira. Ya no me voy a casar porque nosotros somos una familia pobre y jamás podría estar con un hombre como él. Por eso es que ni siquiera puedo mirarlo a los ojos. Pero claro que la compañía es más importante que todo lo que diga. Porque ¿quién soy yo, verdad? Por supuesto, justo como lo dijo Pelín. Nerima no es más que el juguete de Masit. Masit. Nuestros mundos son diferentes, y nuestros intereses también. Yo estaba enamorada de un hombre al que podía amar sin que hubiera nada que impidiera amarnos. ¿Puedes abrir la puerta? ¿Puedes abrir la puerta?